Desde Samaná se desplazaron familiares de un anciano que cumple condena por violación a una menor. Con pancartas en mano y en medio de consignas, exigen la pena sea cumplida en modalidad de prisión domiciliaria. Nosotros vinimos, nos desplazamos de Samaná, aquí a San Francisco de Macorís, a solidarizarnos con el profesor Piringo, ya que es un profesor que tiene 83 años de edad, con varias enfermedades, y nosotros estamos pidiendo que se varíe la medida, que sea prisión domiciliaria, porque él tiene 4 años ya preso. Y el pueblo de Samaná está unido pidiendo esta petición. Estamos pidiéndole a los jueces que se solidaricen con nosotros y que sean flexibles para que cambien esa medida. Aseguran la salud de Francisco Balbuena, alias Piringo, está deteriorada, por lo que reiteran a sus 83 años no resistirá a cumplir los 15 años impuestos como pena. Lo único que yo puedo decir a la sociedad es que ese profesor no hizo eso. Ese profesor lo conozco desde siempre, fue profesor y además maestro mío, compañero de trabajo, luchando con hombres y mujeres que hoy son profesionales todos. Es una muy crítica, muy crítica. Está, no se vale de él ya nada, hay que bañarlo. Hay que hacerle todo, darle la comida, hay que hacerle todo. Es una condición muy crítica y eso da pena. Eso le está partiendo el alma al pueblo de Samaná. El abogado Israel Rosario, representante legal de Balbuena, expresó. El imputado lo que está pidiendo ciertamente que le cambie la modalidad de cumplimiento de la pena y que esa pena sea cumplida domiciliariamente en su domicilio. Eso es, porque una persona de 82 años, persona de muy avanzada, no solo de avanzada edad, sino muy enfermo, que no se vale por sí mismo, que está en una silla de ruedas, que está casi ciego, y en un centro penitenciario lo que está acelerándose es su muerte. Eso. En tanto que Jesús Colón, abogado de la víctima, aseguró que pidieron aplazamiento para notificación previa a los querellantes. Bueno, le solicitamos a la honorable magistrada el aplazamiento de la audiencia a los fines de que la madre sea citada y ella pueda estar presente en esta audiencia. Estamos hablando de una menor que fue violada, una menor en condiciones especiales porque estaba recibiendo terapia por una serie de dificultades que tenía, psicomotoras, y fue violada por este señor que ha sido condenado primero a 20 años y después fue condenado a 15 años, ratificado por la Suprema Corte de Justicia. La audiencia fue aplazada para el 21 de febrero, a los fines de conocer esa solicitud de libertad que los abogados del interno están solicitando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.